Continuamos en Auto Exacto y nos vamos ahora al segmento del aftermarket automotriz, porque estuvimos recorriendo la exposición Automecánica Buenos Aires que se realizó en la Rural. Estuvimos de visita en el pabellón de Glasurit de la empresa BAF, así dialogamos con Sofía Kandraski, que es la gerente de marketing de repintado automotriz de Glasurit BAF a nivel Latinoamérica. Ella nos cuenta la acción que realizó la marca alemana en esta exposición. Súper contenta, feliz con este increíble stand que muestra la digitalización y la visión de futuro que tenemos en la marca. Estamos con muchas actividades estos cuatro días de expo. Tenemos una cabina que es como la estrella, la protagonista principal de todas las actividades que vamos a ir haciendo. Dentro de la cabina estamos aplicando sistemas Eco Glasurit. Hoy aplicamos un sistema de alta performance con barnices no lijables, nuestra línea 90, y Clears VOC. Nuestra línea 90 es nuestra línea ecoeficiente que emite un 90% menos de componentes orgánicos volátiles. Y nuestros barnices VOC también tienen reducen hasta 430 gramos las emisiones de CO2 a la atmósfera. Así que bueno, aplicamos estos sistemas para todo el público que se juntó acá en la expo y bueno, les mostramos también cuánto podemos ser más eficientes y más productivos a la vez que somos amigables con el medio ambiente. Siguiendo con las actividades que tenemos en la exposición, tenemos un espacio de inmersión digital donde estamos presentando nuestra plataforma Refinity, que es una plataforma en la nube que tiene todos los servicios para los talleres de chapa y pintura, donde pueden ingresar 24/7 a toda la información y reportes de consumo para una optimización del taller. Y estamos lanzando aquí mismo en la expo el Refinish Virtual Center, que es una plataforma 360 grados para capacitación. Entonces allí los técnicos o los pintores de los talleres pueden agendar una cita con un técnico, acceder a videos tutoriales y a toda la información de producto. También contamos con un Ford Thunderbird que estamos exhibiendo, que es un auto que restauramos en el programa Proyecto EQ. Nosotros fuimos parte de este programa en lo que fue el proceso de pintura que se hizo, por supuesto, con nuestros productos Glasurit en nuestro centro de entrenamiento en Tortuguitas. Estamos muy contentos de volver a Automecánica, de volver a los eventos presenciales y de estar cara a cara con los clientes. Estuvimos haciendo muchos eventos virtuales y por suerte ya pudimos volver a los presenciales. Así que aquí estamos como resumiendo un poco todos los beneficios que tenemos y las soluciones que tenemos para nuestros clientes. Van a estar incluso también viniendo en estos días los talleres Color Motion, que son los talleres exclusivos de la marca Glasurit y los talleres Platino, que son de la categoría más alta. Así que los vamos a estar recibiendo también aquí para hacer un evento con ellos. Tenemos muchos proyectos para el 2023, como siempre. La verdad que desde Glasurit no nos cansamos. Estamos todo el tiempo pensando en digitalización, automatización, y es por allí hacia donde vienen los proyectos de la marca. Siempre pensando también en soluciones para los talleres, en lo que tiene que ver con producto y servicio. La red de distribuidores siempre la estamos ampliando, siempre estamos añadiendo nuevos distribuidores, así que estamos muy contentos de poder tener cobertura nacional y bueno, Latinoamérica también, ¿no? Bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de Glasurit Latinoamérica, tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias, Carlos.